¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun! He tomado el control de este plató. Ya estamos en una situación en la que, bueno, decíamos que Ulises me había eliminado completamente a mí del mapa. Friema, pues ha sido tan fuerte el apoyo del chat que finalmente he decidido tomar yo la retransmisión. Y voy a hacer de Ulises, voy a hacer de mí, voy a hacer de Juanan también. Bueno, no, porque Juanan hace mucho trabajo, entonces no podría hacer tantas cosas. Pero de Ulises sí. Así que ahora me quedo con este decider que está ya planteándose entre Futbolist y Guild. Y nada, se me estaba terminando lo que decir, así que Ulises, ven ya, por favor. Cuando reconozcas que Dragon Ball mola. Pero a ver, Ulises, es que hay, yo tengo un argumento contra el que tú no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, literal. ¿Ahora qué? ¿Hace el argumento ahora? ¿Hace el argumento ahora? Venga, va, corre, dime tu argumento. ¿Cuál es tu argumento? Sí, hay un rectángulo en el que sale Sakura Carcaptor y dices, oh, sí, qué serie tan guay, pero Dragon Ball me gusta más, porque Dragon Ball son fuertes, valientes, luchan por la paz. Yo estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Vas a ser mamá? ¡Felicidades! ¡Lo vas a llamar Goku! A ver, segundo intento. Tú saltas. ¿Tú? ¿Tú qué? Es un concepto muy... Vale. Oye, pero este bullying nos parece normal. Que sea, la última vez que te metes con Dragon Ball. La última vez... Ya. La última vez tuviste... Hostia, creo que me he cargado los cascos. ¿Me escuchas? Te escucho. Ah, sí, vale. Sí, entonces sí, solo sí. No me escucho yo, no te preocupes. A ver. Vale, lo que estaba diciendo es... La última vez no aprendiste la lección cuando tuviste que comerte 50 overtimes hasta el momento. Que precisamente era un icebox. Y era un icebox. No aprendiste la lección. Acabaste admitiéndolo. Pero... No era de corazón. Es que tengo otro argumento que no saqué en ese momento. ¿Cuál? Que Dragon Ball está orientado a hombres. Pero eso lo dije yo. Mierda. Pues no tengo más argumento. Tu argumento no, bueno, o sea, pues no que... deja de ser válido, o sea, pero ya lo dije yo. Solo digo en plan... Que eso, que está orientado a niños sobre todo. Y que es no muy difícil ello, que... O sea, no yo creo que el chat... Que menospreciarla. No, yo no, es que no la menosprecio. Solo digo que a mí no me entra. Y a tú mí, eso te lo tomas como un desprecio. Sailor Moon estaba orientada a un público femenino y a mí me parece una serie magnífica. Y hay muchas chicas que les flipaba Dragon Ball, evidentemente. Claro. Pero digo que es normal hasta cierto punto que dentro de lo que a mí me enseñaban... La vamos educando poco a poco. Quiero terminar. Dentro de lo que a mí me enseñaban de pequeña, que debía aspirar, que cuál, cómo debían ser mis modelos a seguir, porque toda la sociedad te condiciona. No quieres estar fuerte. En el momento en que te ven como una mujer, pues yo había aprendido que las cosas que te enseñaba Dragon Ball que no molaban. Entonces, pues claro, que nada, que eso, que no desprecio Dragon Ball, que así me dejéis en paz. Y ahí está. O sea, imagínate expresar esta idea, yo intentando hacer, vale, la tele, yo chica... En plan. Bueno, yo he dicho así, estoy embarazada. ¡Hostia, felicidades! Hostia, mira, jugamos al Pictionary. Molaría jugar al Pictionary. La verdad que sí. Molaría jugar al Pictionary. No vas a ser el padre Miguel RG211. ¿Qué estás diciendo? En fin. Hay mucho bobo, ¿eh? Y te ha tocado a ti, Miguel, que es que eres tonto. Es que eres tonto, en fin, Miguel, por favor. Nada, yo tenía muchas cosas que decir de cara a este decider. Por favor, no nos desviemos del tema, que esto... Espera. No desvíes todo el tema. ¿Qué pasa? No desvíes todo el tema. Si Miguel no es el padre, pero y hay un padre, ¿quiere decir que de verdad estás embarazada? ¿Vas a ser mamá? Estoy siendo madre de la desesperación ahora mismo. No quiero tener hijos. Salvado por la campana. Descarten la posibilidad de embarazo de aquí a siempre porque no quiero tener hijos. Vamos al partido. A ver, mucho cuidado porque ahora mismo, volviendo a lo que nos atañe a este decider, tenemos en el caso del mapa anterior una Rita que jugando como Reis había hecho muchísimo daño, pero ahora vuelve en manos de este iniciador, de este Soba, que no sabemos hasta qué punto podrá desenvolverse de la misma manera. De hecho, ya la habíamos visto con un iniciador en el primer mapa y no había ido de las mil maravillas para Rita, no podía carrilear a sus compañeras de la misma manera. Veremos a partir de aquí cuánto puede hacer el conjunto de futbolistas que empieza desde la defensa.
Pues vamos a ir directamente con esta ronda. Vamos a disfrutar del enfrentamiento en ronda de pistolas. No olvidemos que la gran mayoría han acabado a manos del conjunto de Guild. Vamos a ver si hace lo mismo, porque aparece en el Sheriff en mano la primera para Cinnamon. El muro para el plante. Cuidado en esta condición de 5 para 4. Todavía la puede sacar adelante el conjunto de Guild. No hay ningún lurker. Vienen de forma frontal todas las jugadoras turcas. Sí. Eso pone las cosas muy fáciles. Eso sí, son mayoría. Y a partir de aquí tienen que comer el terreno. Preparada la flash para el momento en el que sea necesario. El muro va a ser bastante molesto, pero es que la spike está muy bien plantada. Ángulo muy abierto. Amarillo le localiza. Dos jugadoras. El fragmento lo tira. ¡Qué bien! Botón derecho. Victoria para Rita. No le pueden defusar. Aguanta Victoria en el ángulo corto. Apertura. Prevalece. Próxima. Smurfette acaba con ella. Intenta defusar y finalmente la defusó. Smurfette y Anya limpian, pero las rondas de fútboles. 1-0 al marcador. Desde luego se han trabajado esta situación, conseguían defusar, pero de todas maneras ha sido, sí que es cierto, bastante frontal ese ataque, que al final terminaba de querer comer por la zona de amarillo, pero le estaban defendiendo muy bien también las chicas de Guild, así que en última instancia, bueno, dentro del choque ha reinado el caos y dentro del caos se ha hecho fuerte el conjunto de futbolistas que tenía muchas barreras al frente para poder empezar a defusar con comodidad. Vamos a ver ahora por qué fuerza este conjunto turco para poder sacar esta próxima ronda. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar, o sea, por el momento. Y, perdón. En esta forzadilla yo te he entendido. Sí, lo sí, has sí. dicho al revés, pero yo lo he dicho al revés, pero mi mente lo ha entendido bien. El dron avanza. Vemos ahí directamente cómo busca información. Sefia, que se intenta esconder como puede. Vamos a ver qué puede hacer. Sefia, que le vienen rápidamente. Sí, una mona a la apertura. Prevalece en el duelo. Ronda clave si la consigue anotar el conjunto de Gil. El control de Gil lo tiene. El plante que va a ser efectuado. Cuidado con el lurque a la espalda. La clave pasa ahora por sí. el control de Victoria. Ahora sí, parece que quieren hacer un poco de lurqueo. Ness va a intentar buscar la baja. Vamos a ver si la encuentra contra Victoria. La clave de la victoria consigue sobrevivir. 24 puntos de vida. Próxima para acabar con la vida de Cinnamon. 4 para 3 ahora. Gia se prepara la apertura. No ha visto el robotito. Finalmente acaba con ella. Localiza un segundo. Tienta la suerte. Victoria. Apertura. Acaba con Gia. 3 para 2, Anya magnífica, Smurfette para culminar, ronda que sube al marcador, anota la forzada Guild y pone las tablas en el marcador. De momento Guild que sale con victoria esta vez, de esta ronda, es que no puedo, conseguía, sí que es cierto que el conjunto de futbolistas ha tenido un poquito de mejor intención, ¿no? A la hora de comer esa zona de medio, de no resignarse a ser retake desde la zona de atrás de A, pero de todas maneras pues han gastado muchísimo tiempo, ¿no? También los duelos no salían de su parte y quizá pues ha sido demasiada la compra por parte de Guild en esa forzada para poder hacerle frente. Ahora consiguen, pues llevan muchas armas además de cara a la próxima ronda, donde el conjunto de futbolistas evidentemente solo cuenta con una Marshall como su mayor baza para poder llevar adelante. Vamos a ver, está próxima. Es de amarillo. Ha presionado mucho. Se aproxima a la zona rival donde Anya estaba esperando. Anya, que acaba con la vida de próxima. Y vemos directamente en este 5 para 4 que todavía ha quedado Rita. Rita se la huelen, ¿eh? Cuidado el cuchillito, no la ha spoteado. Se empieza a reagrupar el conjunto de fútbol y en esta presión están baiteando. Rita a la espalda, Roxy gana la limpieza. Se quedan Ness y Sefia con vida. Magníficas labores desde el ataque por parte de Gil en esta ronda de ventaja. No quieren perder ronda, no quieren cometer errores. Pero es que además de este momento en el que Rita no ha podido sobrevivir de cara a este retake... es que no puedo... Sí, me río de mis propios chistes. Esa soy yo. En fin, que ya les queda poquito más que hacer a las pobres de Ness y Sefia, que podrán hacer un poquito de daño, pero con la Marshall puede sacar alguna kill, Ness, pero... No parece que se fíe demasiado el conjunto de Guild y quiera asegurar la ronda a cualquier precio. Ness aguantando... ¡Cuidado, Anya! ¡Vaya torta le ha puesto Sefia! ¡Acaba con ella! ¡Ness se lleva victoria! ¡Nadie se fiaba de este posible retake que la pueden culminar! ¡Tormenta de cuchillas! ¡Ness que viene rápida! ¡Modo escaladora! ¡Empieza a defusar el fragmento! ¡Ha caído mal! ¿Ojo? ¡Muro delante! ¡Cobertura de Spectre! No, 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 ¡finalmente no. la envuelven y la ponen para llevar! ¡Da
2-1 al marcador, salva la ronda Smurfette. Y han estado a punto incluso de quitarle el arma a Smurfette, que a duras penas, bueno, conseguía por poco escapar de esa explosión de Radianita y conseguía salvarse efectivamente el aspecto de cara a esta próxima ronda. Conjunto de Guild que de momento parece tener las cosas dominadas, pero cuidado porque Futbolis no para de dejar de pelear. Es decir, me gusta porque siguen peleonas, siguen con ganas de creerse la ronda y pensar en las posibilidades de soñar. Ahora, además, van a tener más elementos para poder soñar porque juegan con dos escudos ligeros, pero pueden hacer la compra completa. Me gusta porque es el nombre del equipo es Futbolis Jefas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es Jefas? Jefas, no. Las jefas. Las jefas de Futbolis. Futbolis Jefas. Pone Jeff, pero a mí me hace señalar que es Jefas y me gusta. Digo, no, ponía Jefas ahí. Vale, vale. Te las has creído hasta por un momento como una realidad absoluta. ¿Sabes qué pasa? Que yo dudo mucho de mí misma. En el momento que alguien me dice, no, la realidad es así. No dudes de ti misma, Emma. Bueno, y algún día tendremos una conversación sobre eso. Vale. Vamos de momento, Kiel se mantiene con este movimiento paulatino, movimiento de cadera. Han hecho un poquito de tanteo hacia el site de B, pero finalmente van a ejecutar en A, de nuevo haciendo presión sobre este mismo site. Vamos a ver hasta qué punto quieren hacerles bullying de nuevo y cómo les sale ahora que están peleando contra las armas. La foto de Smurfette es genial. Y encaja perfecto para, después de hacerse una ronda, poner madreando y se la pela. Sí. ¡Perfecto! ¡Ojo! Anya con el resparas Smurfette. Anya que se va también a próxima. La cobertura ha sido magnífica. Muro para facilitar el plante. Y esto que está ya prácticamente finiquitado. Se lleva allí a por delante. ¡Tresca de la Serbia! A ver qué inventa ahora Ness y Sefia, que intentan de nuevo el mismo retake. Ness a la apertura buscando el duelo. Vamos a ver si consigue originar un milagro. No va a ser así. Roxy para acabar con ella. Ness que va a caer también. Y es el 3-1 al marcador. De momento es que además contando con el aspecto que había salvado Smurfette de la ronda anterior y la manera en que han solucionado esta ronda con completa solvencia frente a armas, ya estamos hablando de un guild que empieza a hacer un poquito de banco. Incluso aunque perdieran esta ronda podrían volver a comprar con completa comodidad y al frente además ahora mismo lo tienen facilito, tienen un 4 sheriffs y no hay tour, no hay cuchillas, estamos hablando de una eco de las de verdad. No de esas que dices eco y después te sacan... Una eco de una vocal. ¿Qué? Una eco de una vocal. ¿Cómo de una vocal? ¡Ah, vale! Yo pensando, pero si ¿Es eco... Has dicho? Y estaba pensando, si eco tiene dos vocales. Dime una cual, rápido, estás a tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, que ha acabado, no! El primero, Sonomón, Ocobondo, con lo bodo, do yo, con dos son, do cinco por otros. Estás más chunga, ¿eh? Tachongo. Tochongo. Tochongo, lo monoro, cocojón, medo. Cocojón modo. Mon roncol, subondo, roctos, probó, paró, soto. Osmor foto, lo borotoro, cocolobos, lo próximo. Osmor foto, osco, longo, lo antojo. Roto, rotro, sodo. No coro, tonor, con plocosonos. Loco, podogo, cocoro. Ocobor con lo rondo onso marco morcodor. Morcodor. Morodo por moro. Roto nos. No puedo nozor nodomos. Ostón. O no no. Sotozón moto. Ostón o no no. Sotozón moto. Mocho con plocodo. Roto con plocodo. O por toro. O lo porto postororo. Coro. Soco Oxotrox. Oxotrox. Por toro. No por toro. ¿O no? ¡Nos! Pero ¿dos? Smurfette. ¡Nos! Con nos segundo. ¡Nos! ¡Cogos que trozoro! ¡Cosotros! ¡Sonomón! ¡Cotro! ¡Ono! ¡Ono morcoror! Bueno, esta ronda al final era es lo que tenía que hacer. Es mucho más difícil con la O. Es muy chungo. La I me gusta, pero la O es complicada. Es que encima la I tiene la gracia de que parece ser un niño repelente, ¿sabes? En plan... Es buena. Hay un muñeco de nieve, por cierto, que le falta su nariz de zanahoria en este mapa, que está con los brazos abiertos y que siempre que lo veo pienso que quiere un abrazo. Es que normal que quiera un abrazo, porque con el bullying que les hacen en este mapa, que está hay carteles no por todas... muñecos de nieve. Claro. Es en plan, vaya movida para los pobres muñecos de nieve que no han hecho nada, que están ahí y solo quieren ser felices, ¿sabes?
No sé. Encima le quitan la zanahoria, pues ¿qué va a querer? Un puto abrazo, coño. Perdón. Pobrecito, tío. Quiero dignidad para los muñecos de nieve. Campaña a favor de muñecos de nieve en Icebox. Sí. Efectivamente. Rayo, cabrones. Ness ahora va a contar con esa Operator. Además, Ness, que viene enchufadísima en este mapa, carrileando al resto del conjunto de futbolis. 9 bajas. El resto, eso sí, desaparecido de momento. La única próxima, pero el resto no están siendo protagonistas en absoluto. Y muchas de las kills de Ness tampoco han sido, bueno, han sido exit frags. Así que tampoco podemos decir que han sido tan determinantes. Al frente, una Anya de momento que sí que está destacando bastante. Y Rita, lo que decíamos, en el momento que la pones de iniciadora, no está haciendo como mínimo contra Gil bien su papel. Completamente. De iniciadora la he visto un poco irritada. No le termina de funcionar, quizá. Veremos a ver cuál es la progresión en este mapa, a ver si puede solventar sus problemas individuales. Mientras tanto, Ness en el control de medio. Operator en mano, no se quiere complicar demasiado. Van a ver qué pueden hacer a partir de aquí. Echan la canela y entran directas al site. De momento, canela que viene con forma de ese cuchillo que elimina las posibilidades de que precisamente Rita pueda destacar. Y cuidado que se tiran para atrás. Se fía que se lleva Roxy por delante, condición de 5 para 4, manda la rotación, la IGL de Gildex. Canela, Ness para acabar con la misma. Estamos viéndola cómo se queda quejándose en el suelo. Es que no recuerdo cómo habla Canela del Animal Crossing, lo siento. No. Ah, no he jugado, ojalá haber jugado. Yo he jugado, pero no me acuerdo cómo habla. Es muy difícil imitar un Animal Crossing, pero mola. Cuidado. Ness, que se lleva victoria por delante, condición de 2 para 4, la ronda todavía no ha acabado. Cuidado que quedan tanto Anya como Smurfette. Las dos que estadísticamente más destacadas de este mapa a favor de Guild hasta el momento. Sí, de momento son las que se quedan siempre pues con vida para poder tratar de hacer algo en la ronda, pero ¿qué pasa? Que ya se quedan en una situación de 2 para 4 normalmente, de hecho, que se vuelve a repetir una y otra vez y ahora, pues bueno, pues ese Smurfette va a poder engrosar de nuevo el número de kills si saca alguna, sí. Pero no es realmente complicado que puedan hacer algo a partir de aquí. El plante va a llegar a manos de Anya. Se va a quedar a un orbe de tener el res, pero no hay nadie al alcance. ¡Smurfette en cobertura! Si durmió los laureles, Rita para poner su primera baja en el marcador en el momento más importante. Cuidado que queda Anya, la Serbia podría ser protagonista. Si tiene el res, podría levantar a Smurfette. Quiebra en el muro, apertura, ¡sorpresa! Retrocede como puede poner la primera cava con Rita. Busca el res rápidamente para Smurfette con su compañera, pero se quedó vendida. No esperaba la apertura de G a la espalda. 2-4 el marcador. De todas maneras, me extraña muchísimo esta decisión por parte de Anya en un momento en el que se sabe completamente rodeada, que le están comiendo terreno, que las tiene literalmente encima, decide sacar el res que no va a tener de cara a las próximas rondas y que tampoco era muy difícil que le pudiera servir de algo. Sí que es cierto que levantaba a Smurfette, una de las carries del equipo, pero de todas formas, poco raro. Sí, ha sido un poco como el Rolling Thunder de Kim. Claro, ayer. Claro. Un poquito literal. 1-3 también, con todo el equipo con la ventaja. Bueno, en fin. Inés con todo el equipo en la espalda. Literal. Vamos a ver, Inés, la protagonista de tus novelas. Estamos viendo a Ness aguantando directamente en la parte superior. Sí, era una canción. Estamos viendo en esta condición de 5 para 5 allí en un porcentaje clave. Ness con la primera. Gia localizaba, pero tenía que tirar rápidamente back con STP. Smurfette que venía encima con el operador. Apertura por parte de Ness. Buscaba la segunda. Tira de dash. Instantáneo y se lo piensa la torca. Retrocede bravemente ante el control efectuado por el equipo rival. Victoria en el ángulo corto. Se queda 70 tristes puntos de vida. La puede sacar adelante. Vamos a ver qué inventa. Llega el pozo de la víbora. Ha comido alubias unas semana para esta jugada. Vamos a ver cómo la tienen ensayada. De momento, Ness sigue sacando provecho de esa Operator. No parece que necesite nada más. Y ahora se mantiene en la zona de atrás, tratando de dilear un poquito con este pozo de la víbora que al final está gestionando desde muy atrás el conjunto de Gil y también vigilando que no les coman por amarillo. Smurfette en apertura, prioriza en el duelo, acaba con la vida de Gia. Se esconde. Para permanecer este pozo a la vida, por el momento no han efectuado el plante. Restan 35 segundos. Dispponen del kit de habilidades suficiente para buscar la ronda adelante, pero sin el muro plantar va a ser complicado. A ver cómo lo quieren inventar ahora. Al frente hay muro ahí, no. Disculpen, Anya sí que tenía el muro. Va a efectuar el plante. Un plante clave, el ácido no le alcanza.
Estaba el ácido en referencia mala a la furia del cazador como herramienta de cobertura. Come sepia, come ácido, cruza apertura. ¡Ania! La primera mantiene la serbia, pero Rita finalmente acaba con ella. Smurfette consigue hacer el rifle a condición de 3 para 4, sacando realmente de cuchillas. ¡Nes! Motos listo, la primera acaba con ella, saca el Predator, busca el segundo tiro, pero Smurfette consigue sacar el 3K. Dash rápido, dash back. Aguanta condición de 2 para 1, lo va a intentar próxima al muro rápido. Quiere buscar el defios. Tiene el humo, quizá utilizarlo no es tan mala idea. Hace el primer amago. Ahí viene la baliza de no, el Shogdar. Buscaba acabar con ella. Smurfette apertura, se queda en el mano a mano. Próxima contra Cine. Madre mía. En los próximos cines, quizá. 5-2 al marcador. Ahí anota Gildex. Y pareciera que hubiera pasado medio año en la última ronda por la manera en que han terminado. Bueno, no han parado de pasar cosas dentro de ese pozo de la víbora. Desde el primer momento, retrocediendo, manteniéndolo desde atrás, el conjunto de Gil, buscando también ese push evidente que iba a llegar por la zona de amarillo para tratar de hacer una pinza, evitándolo. Y después también haciendo uso de esa furia del cazador para poder terminar de tener la victoria sí o sí. Una victoria que al final las aleja un poquito más del conjunto de futbolist. Eso sí, ahora van a ser futbolistas los que tengan furia del cazador, el Res y también el Tour de Force en manos de Gia, pero claro, no tienen economía. Vamos a ver cómo lo quiere inventar Ness, que viene a la presión. Ania localizaba. Próxima, finalmente acaba con ella. Smurfette consigue hacer una baja, pero cuidado, han recuperado un arma. La ronda no se les puede complicar tanto. Aún así, el plan te va a llegar en B. La ronda debería ser asegurada y sería la sexta en ataque para Guild. De momento, Guild efectivamente se pone a la cabeza a todas luces. Además, ahora le van a comer el terreno a Victoria. Plácata. La primera para Ness. ¿Dónde te metiste? ¡Uy, Sefia! Sefia perfecta para hacer el kill. Cuidado que tiene el res y han recuperado otro arma más. Es una buena oportunidad. ¡Oh! Cinnamon en el momento clave. Efectúa la baja. Ni res ni ros. ¡Pa' tu casa! Es un 3 para 2. A ver qué inventan ahora, porque esta ronda a priori va a subir para Gil. ¡Uy! Bajita de Rita. Gracias por la Vandal. Vamos a ver si puede sacar ni que sea una baja más. Va a amagar en la spy. Quizá con ello podría ser clave. No llega a tiempo. De estima ya directamente la ronda, el conjunto de fútbol es que intentará prevalecer con estas dos armas. No va a ser así, ni Cinnamon la mantiene. 6-2 al marcador. Se fiaba demasiado, de hecho, de hacer el res ahí en medio sin ningún tipo de cobertura. Finalmente ponen una baja que, eso sí, no la excluye del res de cara a las próximas rondas. Y finalmente, pues nada, un guild que aumenta las distancias. Pero ahora también tenemos al frente un futbolista que sigue teniendo esa furia, sigue teniendo el res y solo ha perdido el Tour de Force, que sí decidía utilizar ya en la última ronda. Hay posibilidades de cara a remar, a cambiar un poco las tornas de cara a esta ronda, pero lo que se escapa inevitablemente quizás es el mental. Vamos a la baliza de reconocimiento. Sefia completamente espoteada. Por el momento, Ness es quien mantiene el ángulo de prioridad, aguantando, localiza el dron, lo retira y con ello pierde el ángulo. Retiran el muro y de esta forma prepara la internada. Todavía no ha llegado la dotación cuando Ness se lleva a Roxy por delante. No hay res todavía. Es una condición de superioridad. De nuevo Inés para acabar con el primero. Cinnamon acaba con Riza. Sigue la ronda. Cuidado. Condición de 4 para 3. No es tan difícil que la consiga sacar adelante Gil. Aquí viene la clave. Cuidado el baiteo. Le están ganando Elbo. Llega la rotación, llega próxima ya para ayudar y va a ser en el site 3 contra 3 a una falta de la rotación de Gia. Cuidado. Ania para acabar con lo de Sia. Rápidamente estaban comiendo para la parte posterior. Condición de 2 para 3. Trepa rápido a Cinnamon. Tiene el ángulo superior. Va a localizar a quien es. Consigue la baja Ania con el resto para la victoria. Se transforma la ronda en un 2 para 2. La Serbia puede ser la protagonista. Inician rotación. Lo hacen al shift 33 segundos. La clave la tiene Gia. Dispondrá de toda la información y puede ser la clave de la victoria para el conjunto de futbolistas. Retrocede. Se va a reagrupar. Ojo. Y va pensando que ya no hay rotación. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste, Gia? No se enteró de nada. Corre, que corre, Ania, al plante que llega de sobras. Puede ser aquí la séptima ronda en este 2 para 2. Gia cogida, ha dicho que quedan 20 segundos. No las he visto todavía. Es muy poco probable que se lancen para ir para B. Pero efectivamente tenían todavía tiempo de rotar. Han aparecido justo después y ahora se queda el 2 para 2. En una situación en la que la rotación misma les está gastando bastante tiempo y puede jugar desde atrás Gil. Va a tener la situación muy difícil futbolista.
A ver, apunto aquí. Después busco la caja esta hacia el norte. Una brújula que me diga dónde está este y referencia. Anya, a la apertura rápida. Pone la baja sobre Gia. El ácido que no cayó bien, pero victoria va a culminar igual. 7-2 al marcador. Anota Guilty igualmente. Tenían el posicionamiento, tenían los lineups y tenían también el error por parte de futbolista leer que debía de tratarse de A sí o sí. Finalmente han conseguido de nuevo la victoria. Además, en una de estas situaciones, que si todavía estabas conectada al partido, pueden hacer un poquito más de mella en esa posible hipotética desconexión. Eso sí, de momento, poquito van a poder demostrar las jugadoras de Futbolis a priori que se encuentran otra vez en situación de eco. Y como mucho, si ponte... A ver, tampoco sería tan descabellado, es decir, acertar un par de balas con Marshall, con una Sheriff y poder sacar ahí a partir de ahí las definitivas que tienen a su disposición. Pero, desde luego, pinta complicado. Ni dan un timeout. Futbolis está dormido. O sea, no puede ser que cuatro integrantes suman un cómputo total de 14 kills en estas dos rondas, ya. Mientras que tiene 17 la buena de NES. Ya. 17 o 18, ya ni me acuerdo. Es una barbaridad. O sea, NES solo no puede más. Necesita refuerzos. Aún así, estamos en la defensa. Veremos a ver después al cambio de bandos y desde el ataque pueden quizá transformar este mapa. Vamos a ver, porque parece que la interna viene para B. De momento les ha hecho mucho daño con ese Operator. La veremos ahora con Marshall, a ver si puede resistir las acometidas de la misma manera desde la zona de atrás de este site de B al que se dirige el conjunto de Guild. Estamos viendo ya cómo retiran la trampa. Va a llegar la internada. Rita, preparada. Estaba el shotter demasiado temprano. Rita en un timing nefasto. Borrasca de por medio. ¿Va a utilizar la baliza de reconocimiento? No, que se espera a sus compañeras. Dispone también de la furia del cazador. Roxy, que no puede ver don Annie en apertura. Acaba con la de NES. Ha caído la estrella turca. Ay. Lo intenta Rita a la distancia. Sheriff en mano. Prevalece Annie. Va a tener curación en apenas 3 segundos. Le van a situar a 90 puntos de vida. Así que la situación es cómoda y calmada. El Shockdar en la carita revienta el muro y acaba con Sefia. Magnífico movimiento de Claudia. Anya para el 3K. Solo queda próxima con vida. Y esta es el 8-2 al marcador. Dominio absoluto. Dominio absoluto, efectivamente. También muy buena la combinación por parte de Cinnamon, poniendo el Shockdar y lanzando las balas justo para derribar el muro y a la oponente que se encontraba justo al frente. Pero, desde luego, hace falta el timeout ya, por favor. Porque ya estamos en una situación en la que ya viene compra, tienen cuatro definitivas y parece que no, ¿eh? Parece que no quieren lanzar el timeout. Parece que me suena... O sea, no me gustaría en esta situación que se diera... Porque no ha habido, ¿verdad, timeout? No estoy yo flipando de que... No recuerdo ninguno. Vale. Que, no sé, me sabría un poco mal... Míralo, quiere un abrazo. En una situación... También quiere un timeout. ya están en una situación en la que no caiga un timeout, me parece... Yo me sentiría abandonada por el coach. Uf, qué torta de Sefia para Smurfet. Totalmente de acuerdo, Emma. Que no haya un timeout, yo es que no confiaré demasiado en mi entrenador. No sé muy bien qué les tiene que estar sucediendo a Futbolis para no haberlo solicitado. Aún así, vamos a ver qué nos depara estos últimos instantes. Estamos pendientes a ver cómo lo quieren sacar adelante en este 4-5. De momento, movimiento, ¿no? Como hemos visto en rondas anteriores por parte de Guild, que encima van a tener también ese disponible frente a que, bueno, Anya a todas luces a punto de resucitar a Smurfet, que va a devolver el 5 contra 5. Próxima para acabar con Roxy. La vida de Roxy. Vemos la condición en 4-5. A ver cómo lo pueden sacar esta undécima ronda. Momento clave para el conjunto de Futbolist. Cinnamon para mirar de quebrar el muro lo más rápido posible. A ver cómo pueden generar un espacio. En la última ocasión, en inferioridad numérica, la han sacado igualmente adelante. Preocupaciones que llegan igualmente para Guildex, que podrían dejar escapar aquí una buena oportunidad de cerrar un posible 10-2 en el marcador. Sí. Cinnamon, que vemos aquí aguantando el ángulo corto. Apertura recta. 1-2. Despierta la iniciadora. Muro de Anya, que está siendo una fábrica de res. Pero en esta ocasión no dispone de él. Estamos viendo una condición de 1-5. Imposible. Tercera ronda para futbolistas. 8 al marcador. Bien, una ronda que ganan. Que no tienen que sacar ni cuchillas, ni pozo, ni res. El conjunto de futbolistas que lo tendrá de cara a las próximas rondas. Y en cambio sí que han obligado a que Anya sacase su res nada más empezar esta ronda. Así que además hemos visto ese resurgir, despertar por parte de Rita, que no sabemos si va a poder marcar un antes y un después a partir de este punto en el mapa, pero desde luego es ya cierta novedad después de que la viéramos un tanto desaparecida en estas primeras rondas, de la primera mitad. Duodécima ronda, 8-3 en el marcador.
Y vemos ya directamente cómo empiezan a llegar las primeras aperturas agresivas desde la defensa de Fútbol East con este pozo de la víbora. El dron que va a culminar con el pozo muy rápidamente. Ha espoteado al poniendo, llega la furia del cazador. Regatea. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Sobrevive finalmente. Próxima. No van a poder acabar con su pozo de la víbora tan fácilmente. Y a la espalda no tiene TP. Se queda completamente encerrada. Referencia. Shogdar aterriza muy atrás. Apertura de Ness. Acaba con Roxy. Le están merendando. Bien. Victoria que acaba con G. Es un 3-3. Hay partido, chavales y chavalas. De momento, Fútbol y se resiste 3-3. Y desde luego, el muro planteado desde el site de A ha dado esperanzas a su equipo. Ahora sí, el mid round call. No sabemos cómo va a llegar. Depende de Ness. Bien. Ahí estaba, magnífica para firmar la primera baja sobre Cinnamon. Tiene también la tormenta de cuchillas. Ventaja numérica, escapa con la borrasca. No quiere afrontar a Victoria. No quiere tener complicaciones. Además, queda también Anya. Se queda sin tormento de cuchillas. Y lo que tiene es un tormento en su cabeza. Vaya bala de Victoria. Pozo a la víbora como respuesta. Es un 2-2. De momento van a tratar de impedir precisamente lo que... ¡Uy! ¡Qué balita! Ha tirado próxima. Muy bien. Acababa muy bien. O sea, tiene que jugar Victoria en el ángulo corto. No localiza a nadie todavía. Revisa la espalda por si pusiera amarillo. Posicionamiento clave el que está tomando Rita. Se espera su posicionamiento. Cruza, localiza Rita, que culmina. 4-8 al cambio de bando. Ni tan mal para cómo empezó el bando. Cuando eran 2-2, el pozo de la víbora desde luego podía solventar la situación. Pero, porque claro, una se queda, evidentemente Victoria se queda dentro del pozo y su compañera vigila que no les hagan la pinza comiendo por la zona de amarillo. Pero en el momento que le han acertado la balita, ya estando solo Victoria, teniendo que mirar a dos bandas, no estaban las cosas en absoluto fáciles para ella y evidentemente ha terminado cayendo. Así que, ¿quién ha puesto la balita, la primera bala? En el 2-2. Sale. A la próxima. Vale, vale. Próxima. Ah, sí, es verdad. Próxima, que lo he dicho encima. Próxima. Pues ha sido clarividente completamente esa bala sin ver nada y además, conseguir con la kill incluido. Le ha dado la ronda. Ácido, baliza de reconocimiento y en cuanto la ha roto, en cuanto ha dado una bala, automáticamente han disparado y próxima, claro. Con el efecto de la vulnerabilidad del ácido, claro. Pues la ha reventado. Ahora, 4-8 en el marcador. Futbolist y kill que... Especialmente Fútbol y se necesita la ronda de pistolas y de hecho va a entrar directamente a este side A, pero eso sí con Gia muy atrasada. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. El plante va a llegar a manos de Sefia. Nano enjambre, perdón, fragmento ya aterrizado. El control está siendo muy tranquilo por parte del conjunto de futbolistas. Tras efectuar el plante, se ven cómodos. Van a jugarlo de forma frontal. Chamber se queda en la parte posterior. Llegaba el dron. Apertura rápida. Están denegando la visión del rival. El movimiento es muy bueno porque llega un muro para defusar. ¡Quiebran el muro! ¡La está agitando! Sefianes, Rita, limpian. Cinnamon no puede. Cinnamon sí. 1-2. El tercero quedando en el medio. Cuidado porque todavía pueden hacer el defios. Próxima en el ángulo largo. Lo intenta Victoria. Pipea. Lo intenta Cinnamon. Saca el 3K. Se queda sin tiempo. Vaga. Próxima para culminar. 5-8 y ronda de pistolas para Fútbol. Clave de todas maneras una Cinnamon que juraría que no han llegado a revisar por el que tenía el ácido delante. Quizá las jugadoras de Fútbol y se imaginaban que el ácido estaba mejor colocado, pero permitía que Cinnamon se mantuviera completamente la expectativa de ver avanzar a las rivales para poder ese 3K. Finalmente no ha sido suficiente. Buena ronda por parte de Fútbol y sí, como decíais en el chat, hay partidos y ganan la ronda de pistolas. Ahora se colocarán a todas luces en el 6-8 y podrían soñar con la remontada. Vamos a ver, nos dan licencia para soñar. Vamos a ver hasta dónde lo pueden mantener, porque obviamente esta ronda es un antieco, es una ronda sencilla hasta que Smurfette se caliente y te dice lo contrario. Bueno, Smurfette puede aparecer cuando quiera, precisamente. Se van a comer el stack, ¿eh? Smurfette la primera. Cinnamon aguanta, Sefia, ¿qué responde? Smurfette con la segunda. Quien avisa no es traidor, es avisador. El ácido de por medio. Ness que queda suprimida. Saben que tiene que haber alguna integrante más. Se comieron el stack. Rota rápidamente a buscar el plante. Ness que va a intentar sacar una baja antes de morir porque este posicionamiento es difícil. ¡Uno y dos! Magnífico, 9 puntos de vida. Tira de edad, se queda vendida. 3K para Smurfette, condición de 2-2. Y ahora las armas llegan al conjunto y las filas de él que jugarán el retake en un 2-2.
quizá pecando de esa sed de sangre que ha permitido que Smurfette pusiera las cosas un poquito más difíciles. Ahora 2-2 en este side A, tiene la ventaja Futbolist y Ness ha conseguido muchas bajas, pero veremos si sus compañeras pueden solventar el 2-2. Vamos a verlo. Smurfette que llega, quiebra rápidamente el muro. Llega el dash por parte de Smurfette. Apertura de nuevo. Gia prevalece. Anya tradea. Se queda en el mano a mano. ¡Oh, Dios! ¿What? ¡Les meten la eco! ¡Se calentaron las mejores! Y pone el 9-5 al marcador. De todas maneras, lo que comentaba, muy agresivas las jugadoras de Guild en esa primera instancia, facilitaban que Ness pudiera poner en una ráfaga esa doble baja, pero de todas maneras Anya soluciona desde luego la situación con esa última instancia. Aquí veíamos último tirito para... Bueno, es que también teníamos a dos jugadoras de Futbolist que no podían jugar en conjunto, no estaban bien ubicadas para poder poner el refrag rápido, también permitían que Anya pudiera jugar a su antojo. Así que 5-9 en el marcador, Guild que va a doler esta eco, ¿eh? Más adelante en el partido va a doler muchísimo. Sí. 15ª ronda. Victoria, el humo posicionado. Ness revisando en el parte superior. Vemos cómo preparaba el showdown. Responde Sephia. Se lleva Smurfette. 5-4. Comen rápidamente la flash de Roxy. Es clave. Apertura próxima. Domina. Deco en eco y tiro porque me toca la fuerza 2. Buena. Anya responde. Sephia también. Es solo una condición de 2-4. La banda la ha caído. Viene Victoria con Phantom dando la cobertura. No me creo lo que estamos viendo. Otro throw no puede ser próximo. Remata. 6-9 al marcador, gracias por las armas. Sí, literal. Entrada por esa zona de cocina que ha terminado en sangría. Ahora, claro, situación económica en la que Gil tiene que hacer eco, no tiene tampoco cuchillas. Está un orbe de que Smurfette consiga sus cuchillas, pero ya me espero cualquier cosa. Podrían incluso volver a... Es que si ya notan esta eco, yo ya me retiro de la vida. Me eco retiro completa. De la vida. Pero no. No, porque solo tienen dos sheriffs. Se van a volver a comer el stack. Tres classics serían muy difícil, pero efectivamente el stack está servido. Llega la apertura, muro, cuidado, cegada. Ness finalmente consigue dos. Smurfette tiene el orbe, saca tormenta, tira vendaval. Buscando, a ver si encuentra y encontró. Ness le encontró. ¡La encontré! ¡Ahí estaba! Es un 2-5. Identifican directamente que... Uy, mira, se me va la... Identifican directamente, ahora sí, gracias. Ahora sí, ha vuelto. Que se encontraban frente a un stack y se van directamente para el side B con esta superioridad numérica que al final, pues bueno, solo queda terminar de aniquilar. Efectivamente, próxima y ya ponen las dos últimas balas para salir de esta ronda con un flawless, precisamente lo que decía. Pues era muy complicado que hiciera mucho más el equipo de Guild en esta situación. Pues nosotros que con esta 17ª ronda vamos a ver por fin un full buy para ambos conjuntos desde el ataque de Futbolist. Todo este batacazo que hemos visto de por medio en estas últimas rondas pues obviamente favorece a un Futbolist que dentro del caos ha conseguido remontar un partido que estaba en un 8-4 hasta un 9-7, diferencia de 2. Sí, también porque tenemos una Ness que acumula ya 25 bajas. Bestia. Está siendo la bestia del partido completamente y ha salvado muchas situaciones. Tengo que decirte una cosa que se ha descubierto hace poco y a lo mejor ya lo sabes. O sea, Ness, obviamente, nos recuerda al monstruo del lago Ness. Ajá. ¿Sabes lo que era el monstruo del lago Ness que se ha descubierto? ¿Qué se ha descubierto? No es broma lo que os voy a decir, pero durante mucho tiempo siempre se temió al monstruo del lago Ness, lo que la gente veía, ¿sí?, lo que la gente retrataba. En realidad, el monstruo del lago Ness era la polla de una ballena. El aparato reproductor de una ballena. No es broma. No es broma, Emma. No es broma. ¿Pero había una ballena viviendo en el lago? Bueno, sí, habían. Y al parecer, pues eso. Era eso y no es broma. O sea, se ha descubierto recientemente que era eso y ha sido como, what the fuck. Y bueno, el monstruo del lago Ness era la polla de una ballena. Y te lo voy a enseñar para que veas que literalmente es así. ¿Para qué inventar ficción cuando la realidad es tan maravillosa, verdad? Detecta... Uy, casi ha estado a punto de detectar a Ness, que se ha infiltrado. Podría terminar venciendo en el choque. ¡No! Sinamon se lleva la baja. Ahora tiene toda la ventaja Gil para poder dominar el side. Van a poder plantar el conjunto de Futbolist, pero... Uf, Sephia iguala un poquito las cosas. Ahora se van a retirar para atrás después de este plante. Cuidado con el 2-3, porque puede darle la vuelta a Futbolist.
Vamos a ver si le consigue la vuelta en esta condición de 3 para 2. Estamos viendo ya directamente cómo se preparan. En este 3 para 2 próxima y Sefia tienen la clave. A ver cómo lo quieren hacer. Porque sin lugar a dudas se plantea realmente difícil. Vemos a Sefia, se lleva la primera. Ani acaba con ella. Y finalmente en este 3 para 1, próxima tirando de lineups. Va a intentar... El lineup muy bueno, ¿eh? El lineup muy bueno. Le va a quitar la mitad del lineup. Va a aterrizar a Smurfet, que limpia. Va a conseguir defusar la mitad. La ronda la van a anotar el conjunto de Gil, que pone el 10 a 7 al marcador. Cojo otro ácido, lo tiro a la Spike. ¿Qué? El monstruo del lago Ness. La polla de una ballena. Wow. Es curioso esto, ¿eh? Es lo que literalmente es curioso. Engañó a mucha gente. La gente no sabía qué era. No me extraña. Yo tampoco hubiese sabido que era la polla de una ballena. Es que me parece espectacular. Voy a subirlo a Twitter para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Que, bueno, igual la búsqueda en Google es fácil, la gente. No seré yo la que os incite a buscar miembros de ballenas, pero efectivamente soy la que os está incitando. Timeout de Futbolist, que por cierto comentaban antes en el chat que en la primera mitad Futbolist también había tirado un timeout, así que mala mía porque bueno, no me acordaba básicamente, y temía por la falta de protección sobre las jugadoras del coach, pero de todas formas ahora aparece de nuevo, lo había tirado la primera y ahora lo vuelve a tirar para hacer este acompañamiento, ¿no? 3 rondas de distancia, un equipo que puede soñar con ganarle a Guild, contra todo pronóstico, pero aún así no para de remar, más ahora que tiene sobre la mesa, bueno, año nuevo chino, que solemos decir, todas las ultimates prácticamente, a falta de Orbecito para Sefia, que van a poder pelear por esta ronda más después de la estrategia elaborada por el coach. Tu ideado. ¿Qué pasa? Ah, vale. Perfecto, sí, te estaba haciendo tiempo para que tuitearas. Hemos vivido engañados. Ness, el monstruo del lago, siempre fue la polla de una ballena. Yo siempre pensé que existía el monstruo del lago, Ness. Ahora ya vivo con una ilusión diferente. Bueno, vamos a ir con el partido, perdón. A mí me hace feliz que pasen estas cosas en nuestro planeta, la verdad. A ver, también te digo. No sé muy bien, es que no conozco tantos irlandeses. Los pocos irlandeses que conozco, bueno, no me extraña que confundieran una polla de ballena con el monstruo del lago Ness. No me extraña. Los pocos irlandeses que yo conozco. Ni un día sin meterse con alguien, Ulises. No, irlandeses no, era Escocia, ¿no? Bueno, sí, Escocia, sí. Escoceses. Quería decir escocés y no sé por qué he dicho irlandés. Solo conozco dos escoceses y no me extraña. Pero no sé el resto de Escocia, no sé muy bien. No conozco mucho escocés, lo poco que conozco. Ellos se lo creerían. De momento pasamos de la muestra de dos escoceses para hablar de toda una región por parte de Ulises. Ahora, adelantadas, Smurfette otra vez, primera baja, no para. Vamos a ver, porque estamos viendo ya directamente a Sefia con el Resengia. Va a tener una segunda oportunidad esta 18ª ronda. Victoria con una. Ani a la segunda. Aparece el operator de Smurfette. ¡Oh! Falla la bala, pierde el ángulo, aguanta un segundo. Le va a ir allí desde el origen con esta banda. La quiere sacar y con pipa se la va a bajar. Es un 3 para 3. El plante no llega. 11 segundos. Comen rápidamente. Roxy tiene la ronda. Tiene que impedir el plante. 6 segundos. ¡No llega la Spike! ¡No llega la Spike! ¡No llega! No, no. ¡Victoria no. Va a morir en el último instante! ¡La encontró! ¡Yeah! ¡Acaba con ella! ¡8-10 al marcador! ¡Qué salvada! Había sido buena idea de entrar directas hacia el 7B con ese pozo de la víbora que era win condition. Sin duda, sin ninguna duda. Además, también habiendo hecho uso del res por parte de Sefia. ¡Wow! ¡Qué dolor! Después de la pausa táctica, después de haber invertido tanto en esta ronda, pues finalmente no ha podido resolverse para ellas. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor, eh! Esta ronda estaba ganada. Solo con que Victoria se hubiese escondido, estaba asegurada. Pero bueno, un Lucky. Minuto y medio por delante. Ness, que va a acabar con Ania. 4 para 5. Ronda Eco. Podría sacar aquí la nómina muy cómodamente Futbolist. Futbolist que puede encauzar de nuevo esta segunda mitad.
ahora solo le falta terminar de suplir la distancia. Cuenta todavía muy cerquita de esa furia del cazador por parte de Rita. También será determinante, pero de momento a resistir. Está cometida en el site de A, donde quiere seguir haciendo presión el conjunto de futbolistas. 5 para 4, victoria que se aproxima Sefia para acabar con ella. Es un 5 para 3, se le complica mucho. Es una ronda eco en ventaja armamentística. 9-10 en el marcador, todo servido. Roxy y Smurfette que intentarán hacer el daño económico. Pero con el 9-10, poco a poco, Fútbolis intentando protagonizar la remontada. Roxy tiraba la daguita, no podía hacer mucho más con ella. Finalmente Smurfette, ojo, pero no termina cayendo en manos de Rita, que pone el punto final a esta ronda. De nuevo, lo que comentábamos, 9-10 en el marcador, se aproximan las distancias y encima hace banco el conjunto de Fútbolis, que ya se aproxima, incluso fíjate, tenés más de 7.000 créditos ya disponibles, Chía, 8.400 también ahorrados. Ahora tiene mucho banco de cara a las próximas rondas, incluso aunque perdieran, aunque Guild volviera a sumar un par de rondas, tendrían aún para poder seguir comprando. Así que ahora van a tener que enfrentarse a ese comando anular y a ese pozo de la víbora por parte de Guild, que sin duda querrá cortarle esa racha. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Como ya has dicho, el comando anular va a ser la clave y encima al frente han sacado el Tour de Force. Rita, dron en mano, inicia la presión. El punto a cero que va a detectar y va a denegar por completo el dron. El pozo de la viola defensor está tremendamente posicionado y con ese mal gasto del dron lo va a tener difícil para ganarlo. Tienen que acabar en B. Es posible que quieran ganar la zona para que Rita pueda coger ese orbe, consiga su furia del cazador y condicione un poquito la ronda con ello. De momento se aproxima a la zona de amarillo. Cuidado con Smurfette, que ha sacado muchas primeras bajas últimamente. Roxy va a caer antenes. Ya no hay comando anular para el Tour de Force. Smurfette que puede quedar aquí baiteada. Asoma. Próxima. Acaba con ella. Tremenda wifeada. Baliza de reconocimiento. Ojo. Cinnamon que no va a poder sacar rédito en esta ronda. Va a ser finalmente una condición de 5 para 3 que aparentemente podría dejar la décima ronda para Fútbolis, rompiendo económicamente una vez más a Gilex. Desde luego, Guild me preocupa después de lo que hemos visto aquí. Quizá Smurfette no estaba tan fina como solemos ver y ahora se vuelve difícil. Cinnamon para acabar con Sefia. Condición de 2 para 4. Ness se lleva Cinnamon. Solo queda Anya. Anya con la primera. Anya que se mantiene. Anya la segunda. El Tour de Force que culmina. Décima ronda. Tablas en el marcador. Nos iremos a esta 21ª ronda con una eco a manos de Guild. Pero sí que es cierto que... Bueno, a ver, pueden... A ver, ¿qué fuerza? Fuerza Anya. Guardian. A banda del Glass Cannon, no, finalmente Guardian. Tienen tormenta de cuchillas para Smurfette, se la están jugando ahí mejor. Ahí mejor. Vale, media vale, compra vale. Acompañando sí. La tormenta de cuchillas. Bien. Efectivamente, tienen esa condición para hacerla soñar con la victoria en esta ronda. Pueden permitirse un poquito de compra, pero desde luego tendrán que planear bien cómo hacen la defensa. A partir de aquí, muy agresiva por la zona de medio y pueden identificar que no hay nadie para esperarlas y el choque. El choque entre Próxima y Smurfette da miedo, ¿eh? Oye, Ness 31 kills. Se podría decir que es la polla. ¡Más sonidos! Acaba con la vida de Rita. Cinnamon la segunda. Sefia consigue sacar dos adelante. Llega el resto de Sefia. Rápido para su compañera. Condición de 4 para 3. Cuidado, queda todavía la tormenta de cuchillas. Habilitan rápidamente la rotación. Pero instantáneamente Fuego dice: huele mal. ¡Vámonos! Se quedaba efectivamente el 3 para 3, han sido rápidas con el res y también con el movimiento de cadera. Mala lectura por parte de Guild ahora mismo, que se ha orientado hacia el side de A y finalmente va a tener que comerse toda una rotación que parece que no, pero es muy larga por esta zona de Icebox. Así que van a depender también de cuidado porque deciden comer avanzando desde el side de A y va a esperar las Gia, que va a depender un poquito del timing, ¿no? Porque no creo que se espere esta agresiva. 3 para victoria,
es un 4 para 4 ahora. Smurfette tiene aquí el clave. Cuidado, vale, con Gia, pues obviamente las intentará dejar pasar. Va a retirar la primera trampa. Se preparan apertura, bailan. Sabe que matar aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué wifeada! Menos mal que Ness llegaba a la cobertura para sacar dos más. Se sitúa con su 33ª baja. Smurfette lo intenta sola contra el mundo. 1 para 3. A ver qué hace la pitufina. Llega rápidamente a la apertura. Próxima, no, perdona. Undécima ronda. 11-10 al marcador. Se adelanta Football is Jeff. No era mala la idea de avanzar desde A para tratar de conseguir ese res, pero eso también ha adelantado frente a una Asia, o sea, las ha adelantado frente a una Asia que estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo y que también comunicaba la información a sus compañeras. Finalmente, bueno, Football is se pone por delante, no me lo puedo creer, pero parece que se abren las posibilidades para que gane este Icebox. Eso sí, ahora contamos con un Guildex que puede comprar, que va a tener a Smurfette con Operator, esta vez avanzando por la zona de medio, tratando de conseguir ese pick arriesgado que la permita sacar la primera baja de nuevo. Vemos cómo llega Smurfette en apertura. ¿No, Operator en mano, la furia? Ahora. Le dejaba ya debilitado, igual que a Roxy. Se complica el sueño de Guildex. Cuidado, porque Football y se está repitiéndola. Estamos viendo ya directamente cómo mantienen el control desde el ataque. La internada llega para el side A sin la Spike, que llegará en una segunda internada. También tengamos en cuenta que habían quedado dos jugadoras a mitad de vida. Se cura una de ellas, solo Roxy queda a mitad y va a tener que buscar la espalda. Ácido en mano, Sefia le da la bala, curación a su compañera, apertura, Sefia que busca una baja más, queda espoteada. Roxy magnífica para acabar con la vida de Sefia. Condición de 4 para 4, todo bien, la pueden sacar adelante. Ness tiene tormenta de cuchillas, también dispone del Operator. A ver qué quiere inventar. Roxy dispone de una flash que es la clave para este retake. Están preparadas para ello. Vamos a ver cómo lo voy a hacer en la cuenta de 1, 2, 3. Ponme una mano para atrás, tras, tras. Por el momento llega la apertura. Ness que raba la primera de las balas. Gana el espacio. Rita acaba con Roxy. Es un 4 para 3. Smurfette con 1, con 2. Wow, Smurfette con el dash, 20 puntos de vida. Necesita una curación, pero Anya llega rápido. Quiere buscar el defios. El ácido encima no se lo puede permitir. El humo activado la va a denegar. El ácido ya realmente puesto. Es un 1 para 2 de próxima. Tiene la ronda casi cerrada. Smurfette aguanta, abre, saca el 3. Wow. ¡Llega justo para defusar! ¡Undécima ronda para Guildex! ¡Salva la ronda, Smurfette! ¡Mamma mía! ¡Mamadera! ¡Qué madreada! Increíble. Tenía el conjunto de futbolistas erigido el castillo alrededor de su Viper, sabiendo que dependían de ella, de sus lineups, para poder defender después de este plant en el side de A. Pero Smurfette, que también sabía la situación, ha avanzado desde el primer momento sin dudar para poder ir abriéndose camino a través de la jungla, ir acusando las bajas hasta llegar efectivamente hasta próxima. Finalmente, a uno de vida que se había quedado Anya. Si hubiera tenido que llegar a defusar Smurfette, no le hubiera dado tiempo, pero Anya, que justamente se había quedado a uno de vida, literalmente uno, consigue defusar en el último segundo. Ha sido una ronda salvadísima, pero con bastante suerte por parte de Guild. Han conseguido sacar adelante un milagro. Sí. Pero bueno, el milagro ha llegado en el momento justo a tiempo. Los 33 kills de Ness han bastado para llevar a las tablas en esta undécima ronda. Vamos a ir a la 23ª, penúltima ronda del tiempo regular. Timeout previo de Guild. Parece que quiere dar instrucciones para corregir la situación actual. Vamos a ver qué consigue. También me imagino que después de la última ronda los ánimos quizás están un poco alterados, así que, porque por la intensidad más que nada, así que también es posible que esté poniendo un poco de calma, ¿no? Serenidad de cara a afrontar esta nueva ronda. Aparte de la cuestión táctica que plantean a partir de aquí, de momento de nuevo Smurfette, esta vez no va a pushear por el tubo, sino que se mantiene en la entrada del side B. Preparada, slow y muro al medio, ronda clave para ambos conjuntos. Fíjate la situación económica, sobre todo de Guild. Si pierde armas, muy posiblemente la última ronda no la afrontarán cómodamente. Aún le da más importancia esta ronda. Sí, se lo juegan. Uf, el todo por el todo. De momento sí, y la lectura no parece ser buena, porque la Spike está orientada hacia el side de A, donde Guild debería jugar al retake, a jugar por la posición atrasada de Victoria. De nuevo tendrán que comer terreno, como han hecho en la ronda anterior, quizá incluso espalda. Pero desde luego Smurfette ahora se encuentra literalmente en el lado opuesto del mapa.
Vamos a ver, porque podría intentar hacer un fake. Rita en apertura. Localiza, se lleva Smurfette. Cuidado, si hay rotación. Llegan ya las integrantes de fútbol y se mantienen defensas de dos. Tendrá que jugar al Riteke. El cuchillo es clave. Va a spotear, no. El cuchillo roto. No saben cuántas jugadoras hay, así que no saben si es lurqueo, si es una realidad. Va a llegar la internada. Todo el peso de la ronda a manos de Roxy en ese ángulo tan corto. Baliza de reconocimiento clave. Neske va a recoger el operator de Smurfette. Cuidado, que ha fallado dos veces. Tres también, y a la cuarta fue la vencida. Se lo deja preparado por si lo necesita para después. El muro ha llegado. Llega la furia del cazador evitando el plante. Quedan solo 17 segundos. 15 ahora. Si evitan el plante, ganan la ronda. Muro en el medio. El plante que va a llegar. Roxy acaba con Rita. Son 3 para 4. La ronda está difícil. Tiene cuchillo. Cinnamon apertura, acaba con Gia. Es un 3 para 3, ya no es tan imposible. Muro de por medio. Anya preparada, sabe que media ronda cae en su peso. Vemos a Roxy en apertura. Roxy no puede con Nessa. Anya lo intenta, apertura, la Serbia pone una. Otra Cinnamon, deja un debilitado. Baliza, reconocimiento, curación, apertura. ¡Anya! Duodécima ronda. Retake superlativo de Gildex. ¿Qué va a firmar la duodécima? ¡Vaya ronda! ¡Se está sacando Anya de la chistera! Encima salvan la Operator por parte de Cinnamon para tenerla de cara a esta próxima ronda. Y es que va, vamos a tener compra completa contra compra casi completa. Sí, sí. Lo único que tienen que sacrificar es un poquito el escudo, una de las armas, pero en cualquier caso nos lleva a una situación mucho más alentadora de lo que hubiera sido si Guild hubiera perdido, si nos hubiera quedado quizá una última ronda más desaburida antes de la posibilidad de overtime, pero ahora se vuelven las cosas mucho más interesantes. Se sacrifica victoria para jugar con una Spectre y garantizar que sea Smurfette quien tenga chaleco completo junto al Operator y garantizar la mejor efectividad de la duelista. Movimiento inteligente para Gildex, que entra en la última ronda del tiempo regular. 24ª. Sephia liderando la apertura, holdeando el ángulo por si acaso hubiese ninguna agresiva. Ácido de victoria en contención absoluta. Llegan los nervios y la presión. Una victoria que había gestionado muy bien la utilidad hasta el momento. Se apresura mucho en esta ronda. Desde luego, lo han tirado prácticamente todo lo que han podido. El slow, el ácido para evitar la entrada, que al final no estaba planteando todavía el equipo de futbolist. Se mantiene en esta posición orientada hacia el side A, pero mientras tanto ha aprovechado Gil para comerles el terreno por la espalda. Baliza por baliza, vemos ahí cómo llega el reconocimiento. Sephia se queda vendida, nervios en ambos equipos. El ácido muy bien servido, divide al equipo. Borrasca, apertura. Smurfette no tiene línea de visión, ni línea de tiro tampoco. Cuidado porque llega la doble apertura de Rita y de Ness. Busca Smurfette, se acaba la borrasca. Falla la bala Ness y Rita hace la limpieza. Tres al suelo. Quedan Roxy y Yanni, así consigue un kill tendrá el res. Y en el ángulo superior localiza. Roxy no perdona. Es un 2 para 4. Flash tiene fragmento. Una segunda, la prepara. Para la apertura, Anya, 1, 2, 3, ¡pop! Y aquí no hay stop. Anya que mata, tiene el res y gana. El espacio lo tiene, quiere llegar al back. Tenemos el fragmento en la parte posterior. Busca el res a su compañera, está entre el muro. Apertura, Roxy acaba, revive. ¡Po! ¡Comanda a rolar! Llega la furia del cazador, regatea Anya. La tiene a la mitad. ¡Se la mano estaba feca! ¡Se la mano estaba feca! ¡La va a defuchar igual! ¡Décimo tercera ronda! ¡GG! ¡Victoria de Gildex! ¡Que pone la victoria del marcador! ¡Dándole la vuelta! ¡Dándole la vuelta completamente a una situación apoteósica en la última ronda antes de la posibilidad de que Futbolist se forzara el overtime! Ha sido completamente increíble. Sí que es cierto que las hemos visto quizá permitirle demasiado al conjunto de Futbolist en este Icebox, pero desde luego lo de la última ronda ha sido espectacular. Invitamos a Iker Jiménez y abrimos la nave del misterio. ¿Qué le pasó a Cinnamon? ¿Por qué recibe un res y se queda quieto? Cinnamon había salido a celebrar. Cinnamon, yo creo literalmente que ha dicho, bueno, como nadie se va a enterar, aprovecho y me voy un momento al baño. Pero y ahora vuelvo. No sé, a lo mejor ha tenido un problema. Lo que pasa que pero es que le han tirado el res. O sea, sí, ha sido raro. Ha sido raro, pero da igual, han ganado la ronda. Anya, absoluta protagonista.
Estaba pensando que le puede, no sé, a lo mejor Cinnamon se pensaba que iban a, porque había otro cuerpo justo al lado, creo recordar, y a lo mejor Cinnamon se pensaban que iban a levantar a otra, no sé. No lo sé. A ver, me imagino que ha sido un accidente, pero vamos, Cinnamon ahora mismo se le tiene que estar, o sea, si se ha ido un momento, se ha quedado feca, se le cae la cara de vergüenza. Porque es un momento en el que no te puedes levantar. A ver, entiendo que a lo mejor era lo típico de no aguantaba más, tenía que ir al baño y he dicho, mira, estoy muerta, voy rápida al baño, si hay overtime bien y si no, pues hemos ganado. Claro. No contaba con que llegase un res para ella. Es que ha sido una serie muy larga, ¿eh? Ha sido larga. Ay, da tiempo para llenar la vejiga. Da tiempo de sobras, además son las 12:30 de la noche. Y para las turcas, 1:30. Si yo estoy cansada, no quiero pensar cómo estarán ellas de cansadas. Eso mismo. Oye, mira, no hablemos más. El partido ha terminado. Apilla en directa. El marcador. Vámonos para chico. Casa. Apilla en directa. Sí, ya está. Buenas noches. Os queremos mucho. Queremos mañana mucho. Más y mejor. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego.